Laura, soy Javi. Me acaba de llegar el informe sobre lo sucedido hoy en Plaza España. Parece ser que tenemos un posible sospechoso. Tienes trabajo. ¿Usted sabe por qué está aquí? No tengo ni la menor idea. El policía que lo ha detenido afirma haberle visto vendiendo droga en Plaza España. Me debe de haber confundido con otra persona. En eso se basará su defensa. Todos los camellos se parecen. Usted llevaba dinero y droga, señor Carpo, así que tendrá que buscarse otro argumento que le sea más útil. ¿Por qué me agrede así? ¿Qué hacía usted esta noche en Plaza España? ¿Qué le ha dicho usted que yo estaba en Plaza España esta noche? Un testigo fiable lo ha visto correr por ahí. Vale, muy bien, corrió por ahí. ¿Y qué? No, si correr no tiene nada de ilegal, pero dispararle a alguien sí. Yo no he disparado a nadie. ¿Reconoce a este? Yo no he visto este tío en mi vida. Es curioso, porque desde el principio tengo la sensación de que usted no está siendo del todo honesto conmigo. Quiero la impunidad. ¿Sí? ¿A cambio de qué? ¿Nos va a decir dónde está Pablo Escobar? No. ¿Sabe usted lo que significa un multireincidente? No. Es una persona que se enfrenta a una tercera condena. Exactamente alguien como usted, señor Carpó. Vale, sí, lo he visto. ¿Esta noche? Sí, esta noche. ¿Y le ha vendido droga, no? No. Usted es un camello, señor Carpó. ¿De dónde lo conoce? ¿De ir a misa? Ha sido un gusto haber hablado con usted, señor Carpó. Deme noticias suyas cuando salga de la cárcel en 25 años. Vale, un momento, un momento. No se vaya. Sí, le he vendido. ¿Cuándo? ¿Esta noche? Sí, esta noche. Y no es la primera vez. También le he vendido a unos amigos suyos. ¿A quiénes? Pues no lo sé, unos adolescentes, colegas suyos. Descríbamelos. Dos, tres tíos, dos tías, una china que está muy buena. Vale, usted me está diciendo que la víctima estaba en Plaza España con sus amigos y que usted les ha vendido droga. Sí. Laura, ven un momento. Disculpe. Vamos a ver, usted me ha dicho que le ha vendido a una china, ¿verdad? Sí, que está muy buena. Eso no importa. ¿Sabe usted cómo se llama? No, no lo sé. Raúl, no mienta, porque entonces será peor. Vale. May, se llama May. Bien, señor Carpo, veo que avanzamos.